Ajá, esa es la que dice. Sí, ahí está la fecha. Ok. Sí. Ya. Ajá, ¿qué va a ser el día del padre? Teacher, una pregunta. Tell me. Ayer, bueno, yo estuve igual en otro grupo, pero hicimos algunas preguntas, solo que no sé si están bien. Okay, so let's listen to you. Vamos a revisarlo. Okay, una de ellas es, who will go to church on Sunday? Okay, ahí estamos usando el will, y el will como auxiliar o como a futuro no lo hemos visto. Ajá, es que esa palabra a mí se me hacía como que no me cuadraba. Entonces no sé cómo podría ir entonces la oración, bueno, o la pregunta. Quitemos lo que es el will y pongamos el verbo to be. El sujeto en esa pregunta, ¿quién es? Es que la respuesta era como quién va a ir a la iglesia en domingo. Ah, okay. Entonces solo iría who go to church on Sunday. No, necesito el verbo. Who is. Y luego el verbo en ing. En este caso, usted está usando el verbo go. Going. Yeah. Ok. Who is going. Going to church on Sunday. Ok, muy bien. Ok, esa era la que tenía ahí como una dudita. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Y la demás. Yo tengo dudas, teacher, que yo hice una pregunta que le pregunté a Silvia. When is your dance? Doris, when is your Doris birthday? Okay. No sé si está bien estructurado. Gramaticalmente está bien. When is your daughter's birthday? ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hija o de su hija? Está estructurada correctamente. Hold on, déjenme, quiero ver. Okay. Y ahí ella le va a responder, ¿verdad? Solo que esa pregunta está en presente simple. En presente simple. Tengo que ponerle a futuro, ¿verdad? Sí, la puede poner a futuro. ¿Cómo quedaría entonces? El próximo mes es el cumpleaños de tu hija. No. No sería cuándo, ¿verdad? O sea, sería. Está viendo a mi bebé, su bebé. Sí, ella quiere ver la bebé. Ah. Sí, así veo que anda preguntando. Vaya, permítame. Sí, pero es que el mío estaba ocupado, pero así rapidito. Ahí está. A ver, mira, ahí está el mío. Diga hola. ¿Por qué esa bebé? Lindo, es que es un bebé varón. Mira, es varón. Ok. Porque ya no escuché nada. Okay, nada. Varón.
Vaya, este, en el caso de su pregunta, Xiomara, está bien estructurada. Tratemos de hacer otra. En... ¿Cómo la hago para pasarla a presente continuo? A continuo. Vaya, si yo la quiero pasar a presente continuo, es como que le preguntase cuándo va a ser el cumpleaños de tu hija. ¿Cuándo va a ser? When is your daughter's birthday going to be? When is your daughter's birthday going to be? Birthday going to be. To be. Sí, ahí sí ya nosotros la estamos haciendo a futuro. Ajá. Ok. Y también hicimos otra que what are do you Father's Days? What are you? What are do you Father's Day? Recuerda el orden. Llevo la WH question. What are okay. What are you? Tú estás tomando, comiendo. What are you, Father's Day? No, what are you doing? What are you doing? Recuerde que necesito un verbo en ING. El ING, doing. What are you doing on Father's Day? Doing on Father's Day. Ajá. Ok. Ah, pues yo la tenía mal. No. Ok. Vaya, otra pregunta a ustedes. Yo tengo una, pero no sé si está bien. O sea, es que... es why, perdón, es why are you running in the park? Okay. Traté de seguir uno de los ejemplos de del verbo y todo eso. Perfecto, sí, why are you running in the park? Vamos bien. La única. Where are you doing the party? What are you doing? ¿Cómo fue? Silvia, can you say your question one more time? Where are you doing the party? Where are you doing? ¿Dónde estarás haciendo la fiesta? Where are you having the party? ¿Dónde tendrás? Ok. La fiesta. Where are you? No, de hacer. Doing, no, es que en ese caso, where are you doing the party? ¿Dónde estás haciendo la fiesta? No. You need to use a different verb. Okay. Necesito usar un verbo diferente. Porque no se utiliza, el verbo do no se utiliza igual en español, ¿verdad? Que es hacer, que yo lo puedo utilizar con cualquier cosa, ¿verdad? En este caso, no. Ok. Another question? De mi parte, no, teacher, thank you. Okay, you're welcome. And how about the others? Okay. Okay, so if there are no more questions, I'll let you continue working. Si no hay más preguntas, les dejo que sigan trabajando. Okay. Yo digo que está bien, pero sí, aquí está, yo tengo otra. Con what? Ahí está la teacher ya. Teacher. Ajá, ¿qué tal? Ah, bien, por acá tenemos una duda. Fíjense que hemos formulado una pregunta, por ejemplo, using what.
What are you painting with this paint? Está bien formulada. ¿Cómo fue? What are you? What are you painting with this paint? ¿Qué estás pintando con esa pintura? Nosotros le hemos dado lo que queremos expresar es ¿qué vas a pintar con esa pintura? Ah, ok. What are you... Sí, me quedé así como que what are you painting with this paint? Ok. Yeah, but it makes sense. Y está bien. Yeah, it makes sense. Sí, tiene sentido. Teacher, I have a question. Tell me. Hicimos una, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pregunté, who is drinking coffee? Ajá, who is drinking coffee? Good. ¿Quién está bebiendo café? It's good. Sí, en ese caso, okay, puedo decir yo que es una excepción, que no va a seguir siempre la misma regla que va a llevar sujeto. ¿Por qué? Porque yo necesito encontrar a la persona. ¿Ok? Desde el momento que yo les pregunto who, necesito encontrar el sujeto. Who is drinking coffee? ¿Quién está bebiendo café? ¿Ok? Hay otros casos que sí, ustedes van a encontrar que lleva un sujeto, pero generalmente no lo lleva, ¿verdad? Who is she calling? Yeah. For example, ¿a quién está llamando ella? Who is she calling? Ay, ustedes me pueden decir, she's calling to her mother, or she's calling to her boss, ¿ok? Porque quiero saber a quién le llama él. Okay. Ya. Yeah. Ok, pero sí, la que te ha dicho. Ok. The answer, Daniel is drinking coffee. Yes. Yes. Ok, thank you. You're welcome. Thank another you, question? Teacher. No. No. Okay, so I'll let you continue working. Okay, teacher. Thank you. Déjame si estoy mal en la respuesta. I go to work at 6 a.m. Si le quiero agregar caminando a las 6 de la mañana. And go to walk at 6 a.m. Pero ya no, yo creo que ya no tenés que colocar go, sino que no sé, I walk to work. Estoy, ajá, estoy utilizando dos verbos pegaditos, pero mejor lo dejo. So, I go to work. Uh-huh. I go to work at 6 a.m. mejor. Yes. And what is the question? Sorry. Es una acción. Para mí es I am going to work. The question is what time do you go to work? Okay. Corríjanme compañero, si es I am go o es I gone, porque me está haciendo una pregunta en presente simple. Para mí es I am going to work. Okay, but in that case, if the question is what time do you, ya con el do, es una pregunta en presente simple, como lo dice Miguel. Entonces la respuesta tiene que ir en presente simple. I go to work. Sería, at, I go to work I go. At 6 a.m. Okay. Sí, correcto. Okay, entonces sí lo entendí bien. Okay, gracias, teacher. A ustedes. En el caso que Miguel quiere ocupar dos verbos, que él quiere decir que él va al trabajo caminando. Ahí lo que puedo hacer. Vaya, le voy a escribir. Agregarle walk. Quizá omitir go en vez de go, que diga I walk. You can say I go to work by. To work by foot. Yeah. I go to work by foot. Ah, okay. Sí, o sea, thank you, teacher. No, me puede decir I walk. I walk
to work. Y ahí el work no está actuando como verbo, camino al trabajo, sino como el sustantivo. Yo camino al trabajo. I walk to work. Pero la pregunta es what time, si no me equivoco, ¿verdad? Yes. La pregunta es a qué horas. Ajá. Vaya, si me van a decir que van al trabajo a las 8, por ejemplo, I go to work at 8. Sí. Ok. Sí, porque ahí es de escuchar bien la pregunta. Ya, si le pregunta, how do you go? How do you go to work? ¿Cómo te vas al trabajo? ¿Cómo te vas? Ahí sí, ya aplica. Si es a pie, en carro, taxi, Uber, etc. Ok. Ok, Miguel. Teacher, okay. Una pregunta. Hola. Si, si me preguntan, ¿por qué me hizo la pregunta a mí, Reinaldo? Where are your going vacation with some? O sea, nos es si voy de vacaciones con mis hijos o cuándo. When o where? Long. Where? No, when. Ah, when. ¿Cuándo? Y si yo, como le estaba haciendo la broma, no voy de vacaciones o me quedo de vacaciones en mi casa, tengo que decir I am, porque estoy usando el are. Ok, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Ajá, yo necesito saber el tiempo. Es abierta. Mm-hmm. Ajá. Bueno, eso ahí se puede decir. Se va a quedar en casa, pero ¿cuándo le tocan ya sus vacaciones? Mm-hmm. No sé, güey. Supongamos que ya el otro mes le tocan sus vacaciones. Para el fin de semana, va. Okay. Entonces tengo que decir, allá, o cómo, va, digamos el fin de semana, hay weekend. Okay, sorry, Reinaldo, can you make the question? ¿Puede hacer la pregunta? When are you going on vacation with your son? Ah, okay. When mm-hmm. are you going on vacations mm-hmm. with your son? ¿Cuándo va a ir de vacaciones con su hijo? Tal vez dijo, no va a vacaciones, tío. Están en clase. Digamos que si fuera, tengo que decir una fecha en específico, por decir un fin de semana, un día. Puede decir el fin de semana, puede decir el mes, o... Bueno, si es el fin de semana, ¿cómo es que tengo que responder? Con I'm going. Tengo que decir el verbo, ¿verdad? Sí. Vacation. Puedo utilizar el mes también, Claudia. That's right. Puedo utilizar okay. el mes. Ah, bueno. I'm going vacation at weekend, ¿puede ser así? Okay, on the weekend or at the weekend. Oh. Thank you. You're welcome. Another question that you may have? ¿Otra pregunta? No. No. Gracias, teacher. A ustedes. Bueno, les dejo que sigan trabajando entonces. Y las cinco entonces, juez. Ajá. Pero viene la teacher también. Okay. Teacher, aquí tenemos. Viera una gran discusión que nos hemos dado, teacher. Sí. Todos los grupos estaban, sí, ahí viene la teacher, preguntemos.
Miren, cuando, no, cuando tengan así dudas o preguntas, no me equivoco, ajá, hay una opción. Aquí. Sí, aquí hay teacher. Ask for help. Aquí. Ask for help. Ahí háganle de un solo y yo inmediatamente me meto al breakout room donde ustedes estén. Okay. Sí. Okay. Es que estábamos en duda de una respuesta, pero como usted lo que quiere es más la pregunta. No, pero en eso no. Es que estábamos preguntando por qué, o sea, why is Norma doing exercise on Saturday? Okay, excellent question. Entonces, ajá, so, la respuesta que pusimos es, al principio la habíamos dejado, because it's her day off, it's her day off, sí. La primera because, respuesta que pusimos la primera es because she likes it. La más fácil. Ajá, pero se puede responder, teacher, para empezar, estamos preguntando en gerundio y se puede responder así, she likes it, porque le gusta. Sí, sí, sí. O sea, ahí en ese caso, como es por qué, yo estoy pidiendo una razón. ¿Sí? ¿Por qué Norma está haciendo ejercicios los sábados? Porque a ella le gusta, porque es su día libre, porque tiene tiempo. Ahí no hay, no hay así como una... Y esa fue otra respuesta. Esa, la que esa respuesta because is her day off está correcta. Because is her day off. Yes, yes, you can use it. Because is her day off. Ah. Porque es día libre. Otra teacher que Anita nos puso aquí, en qué pensar. No sé si está bien formada, va, pero... Ella dijo, where is where is he working not? O sea, ¿dónde él no está trabajando? No sé si la pregunta está correcta. Is not or now? Where is not, not, de no. ¿Dónde él no es, o donde él no está trabajando, así lo entendí. Pero si ustedes la quieren hacer de manera negativa, entonces sería where isn't he working? Ah, where isn't he working? Where isn't, sí, es cierto. ¿Dónde no está trabajando? Ok, ahí está. Ajá, se nos sí, había ido. No, teacher, no puede ir el not al final, a menos que la compañera les haya querido decir sí. Now, de ahora. Now. Where isn't he working now? Now. Okay, sí, es que ahí tenía una duda y yo decía, ¿cómo es? No, como que no nos sonaba. No nos cuadraba, cabal, como que ya entendemos el inglés, teacher, y se nos hace. Se nos hacía un poco así como bien raro. Okay. Confused. A pesar de, ustedes ya saben, que esto no me suena bien. Están aprendiendo. Ajá, exacto, exacto. Ahí como que ya nos está sirviendo, teacher, mi estudio. Ok, perfect. Okay. Bueno, eso era todo, teacher. Esas dudas. Ok, and did you finish? Creo que sí, ya terminamos. Sí, ya respondieron también, sí. Sí, sí, ya. Cinco preguntas en total, ¿verdad? Ya, yeah, no, Anita. Ajá. Esta respuesta no la hicimos. La última de Ana. Ajá, la última. Este. ¿Dónde no está trabajando? Ajá, pero ¿a quién se refiere, Anita? Él, pero como dice él, vea, ¿dónde? Cualquiera, ajá. Cualquiera puede. ¿Está trabajando? En el... Él está trabajando en la pizza o algo así. Él no está trabajando. Where isn't he working? No. He isn't working. Okay, excellent. Vamos at, a teacher, at o in. At o in. At, Pizza Hut, okay. At, okay. Finish, teacher. Okay, excellent. Vamos entonces ya a la sesión principal.
Hi. Hi. Ajá, a ver, hi. ¿Cómo estamos? Cool. Good. Okay. So before we check, hi, antes de revisar, ¿verdad? Voy a pasar lista por segunda vez. Let me see. Do I have here Albanelli Reyes? Present teacher. Thank you. Ana Delmi Herrera. Present teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Arias. Present. Thank you. Consuelo del Carmen Rivera. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Present. Thank you. Giovanni Alexander. Present. Thank you. Isabel Beatriz. Isabel. Juan Carlos Peña. Present teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Present teacher. Thank you. Linda Yvette Márquez. Present teacher. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Present teacher. Thank you. Norma Carolina. Present teacher. Thank you. Renata Romero. Present teacher. Thank you. Reinaldo Castro. Present teacher. Thank you. Zenaida America. Silvia Zuleima. Present teacher. Thank you. Zuleima Verónica. Present teacher. Thank you. Xiomara del Carmen. Present teacher. Thank you. Daniela Alexandra. Present teacher. Thank you. And we have Jenny Carolina. Okay. ¿No mencioné a alguien? No. Okay. Good. So now let's see. Vamos a revisar entonces. Group number one. Where is group number one? Let me see. Veamos. Grupo número uno. Let me check. It was Daniela, Renata, Silvia, and Xiomara. So I need one of you to make the questions to your classmates. Teacher. Yes, tell me. Como yo ya tenía las preguntas, solo completamos las respuestas, pero ellas tienen otras preguntas. Va, veamos entonces las que usted tiene y luego vemos las de ella. Ok. Yo tengo, who is going to church on Sunday? Ok, and the answer? My sister going to church on Sunday. My sister going to church on Sunday. ¿Qué le hace falta ahí? No sé. Okay, let's see if anyone can identify what is she missing. Veamos si pueden identificar qué es lo que le hace falta a la compañera. El to be teacher. Ok, le hace falta el to be. En ese caso sería my sister is going. Is going. Ok, excellent. Let's listen to the next question you have. Ok. Where are you studying English tomorrow?
Okay, and the answer? I study English in English corporativo. Okay, inglés corporativo. Okay, excellent. Renata, let's see. Choose one of your other classmates. Escoja cualquiera de sus otras compañeras o compañeros. Okay. Xiomara. Okay, Xiomara. What are you doing on the Father's Day? Father's Day. Okay, what are you doing on Father's Day? I am going to have a party. I'm having a party. Having a party. When is your darling birthday going to be? It is today. It's going to be today, okay. Es ahora. What are you going to do on weekend? I'm going to the park with in the children. Okay, I'm going to go, or I'm going to the park with the children. Okay, with the children. Thank you. Xiomara, choose another person from a different group. Otra persona de otro grupo. ¿De otro grupo? Yes. Oh, vamos a ver quién está aquí en la lista. Ah, sorry, Daniel Antonio Luna tengo. I'm sorry. Okay. I'm listening. Me escuché. Okay. Question number one is, where are you working now? I'm working in my house. Yeah. Okay. Where is he paying the bill tomorrow? He pays the bill at bank. Okay, thank you, Daniel. Daniel, okay. choose another person from your group. From my group? Yes. Oh, wait. My group is Juan Usmen. Okay. First, where are you working now? I'm working in my house. Where is he paying the bill tomorrow? He paying the bill at bank. Who is drinking coffee? It's Daniel. When are you visiting your parents? I'm visiting my parents on the weekend. What are you painting with this paint? I'm painting my house. Okay, good, excellent. Wow, now you choose another person from a different group. Different group, Don Reynaldo Castro. Okay, thank you. Okay. When are you going on vacation with your son? I don't have vacation. What are you going to do on Father's Day? What time are you going to the office? Where are you visiting your client? Okay. And the answers for those questions, Reynaldo? What are you going to do on Father's Day? I'm visiting my father on Father's Day. What time are you going to the office? Okay,
I am going to the office at 7 a.m. Okay. Okay, thank you, Reinaldo. Can you choose another person from a different group? No sé cuál es el grupo. Yeah, let me see. ¿Qué grupo me hace falta? Let me check. Ana Herrera, Dani. I think that's the last group that I'm missing. Renata Romero. I think that she already participated. Creo que ella ya participó. Fue la primera. Oh, Daniela. Okay. Daniela. Ya pasó el grupo de ella también, ¿verdad? Okay. El primero. Okay. Yeah, so I think that we are missing Ana, Giovanni, Linda, Nelly, y Norma. Vaya, de ustedes. Do I have a volunteer? ¿Tengo voluntaria? ¿O voluntario? Okay, me, teacher. Okay, thank you. First answers. Good question. Where are you working now? For me, the answer, I am working in physio clinic. How much question? Three, two, ¿cuántas, teacher? Tell us two more questions. Okay. Why is Norma doing exercise on Saturday? Because that's her day off. Okay, good. And the last one? Giovanni, tell us one more question, please. Where are you working tomorrow with? I am working with coworker tomorrow. Okay, sorry. ¿Cuál fue la WH question que utilizó? Who? Ah, okay, excellent. Perfect. So tell me, is this even clearer now? ¿Está más claro ahora o tienen preguntas, tienen dudas? No? No. Okay, excellent. So if there are no questions, we are going to continue. We are going to move to the student's book. We are going to begin working on the student's book. And we're going to go to page 37, okay? Let me share screen right now with you. Vamos a compartir pantalla. So you can see that here we have this short conversation that we are going to be practicing. I'll read it first, and then I'm going to be asking for volunteers. So we have the conversation between Ever and Beth. So we begin like this. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot, okay? So this is the conversation that we have between these two people. So let me see, volunteers. Voluntarios? Hi, teacher. Thank you, Daniela. So I have Daniela and? Yo. Daniel. Okay.
Okay, voy a empezar yo. Bye. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working a new project. I am taking an English course these days. What about you? That sounds great. What a coincidence. Also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A college who complete the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay, thank you guys. Just feedback on pronunciation. We have doing, okay? Doing. Another one is course, an English course. Let me see, we have sounds great. I heard another one, let me see, what was it? Colleague. Okay, colleague, es compañero de trabajo. A colleague who completed the course is taking a training in England these days, okay? And I think those are the only ones that I could notice. Fueron las únicas que logré escucharles. Thank you. Let me see, do I have two more volunteers? ¿Otros voluntarios? Thank you, I have Miguel Ángel and... Mi teacher. Giovanni. And Giovanni. Okay, excellent. Let's listen to you. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I'm working on a new project and also I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I enjoy listening exercise. They help a lot. Okay, thank you guys. Let's see. I need two more volunteers. Dos voluntarios más. Me, teacher, Claudia. Okay, thank you. So we have Claudia and Silvia. Who? Silvia. Silvia. Okay, thank you. Let's listen to you. Hi, comments. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project, and also I am taking an
an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. A college work completed. The course is taking training in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay, thank you, girls. So I'll stop sharing screen right now. Voy a dejar de compartir pantalla. Let's see, what did you notice on that conversation? What did you notice there? The important English. He's gonna use a sentence in present continuous. Okay, good. So we have sentences in present continuous, but here, let me share again. There's something that it says. So you can see that we are using the expression these days. Let me just go back here. So you can see it. Let me just, okay, so you can see, what are you doing these days? Okay, and then she answered, I'm working on a new project and also I'm taking an English course these days, okay? So you can see that we are using a lot that expression during the conversation. Why? Because, let me just go here, hold on. Okay. So for example, here, you can see that we have how to use the present continuous for temporary situations. So we're talking about temporary situations. And as it says, the expression these days and at the moment are often used to emphasize the temporary aspect of the activity, okay? Estamos hablando de estos días y en el momento. You can see the examples. I am reading a new book these days. This is a temporary activity because the person will finish reading the book, okay? O sea, estoy leyendo un libro en estos días, como lo dice acá, es una actividad temporal porque la persona lo va a terminar de leer. Wendy is having a meeting at this moment. The meeting will finish sooner or later. And we are taking an English course. The course will end, okay? El curso va a terminar tarde o temprano. Ustedes van a salir ya como... bueno, como estudiantes avanzados, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos. Okay, so you can see, we are using the expressions these days and at the moment. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que es una situación temporal. Okay, so what we are going to do as last activity, we are going to discuss these questions in breakout rooms. So we're going to go again to breakout rooms. Question number one says, what are some of the things Ever and Beth are doing these days? And what things do you have in common with the people in the conversation, okay? Son dos preguntas que vamos a discutir. ¿Cuáles son las cosas que están haciendo Ever y Beth estos días? ¿Y qué cosas ustedes tienen en común con ellos en la conversación? Okay? Then, what we are going to do, well, it says here that you are going to write a six-line paragraph about temporary events at your workplace. No vamos a escribir el párrafo, sino que lo van a decir a sus compañeros, ¿ok? Les van a decir a sus compañeros cuáles son las situaciones temporales o eventos temporales que ustedes van a hacer en su trabajo, ¿ok? Al menos unas 5 oraciones. Is it clear what we are going to do? Yes. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes. Ok. ¿Qué fue lo primero que vamos a hacer?
Vamos a discutir qué es lo que hacen en común Ever y Get. Ok, and the second part? La segunda parte. Write a paragraph. Yeah, write a sentence about temporary events. ¿Qué tienen en común? Ok. Good. Va, vamos entonces, vamos a crear diferentes breakout rooms. And I'll go and check what you're doing, ok? Pero ¿qué dice de tu lugar de trabajo? Getting prepared and discuss the following question. What are some of... Pues la primera es que vamos a colocar lo que ellos han estado haciendo estos días. Por ejemplo, Ever, working on a new project. Esa es... Hola. La Beth dice que talking English. And English course. Solo que ahí como habla de los dos, no le pongamos el nombre. Working in the new project, perdón. Eso sería. Pero para identificar. Lo que pasa es que si usted ve la pregunta, le habla de ambos. Ajá, no es específico. Sí, tiene razón. Taking an English course. Esa sería otra. Taking an English course. And... Working on a new project. Ajá, working in the new project. Tomando clase y tomando un curso de inglés. I'm talking English course. Taking a... Eso dice Ever, que Ever estaba trabajando en un nuevo proyecto. Sí. ¿Qué dice Ever? I'm working a new project and also I am taking an English course. English course.
Vaya, si nos vamos a la penúltima, dice Beth que ella también estudia. O sea, tienen eso en común, que ambos estudian. Cuando dice, you are right, I'm studying on my own, you know. Qué coincidencia. Ajá, tienen en común que ambos estudian. Taking an English course, yes. And reading novels to have better results. It's a great. Lo único que veo en común es que ambos estudian. Dice que Beth le gusta leer novelas. Estaba haciendo ella el fondo y el fondo. That's on great. Qué coincidencia. I am also taking in English school. También también. Bueno, que ya casi. I am also, porque creo que also es la teacher. Also, también. Also es también. Ah, pues, entonces sí, está tomando ya. Ah, pues, esto es lo único que dice Pet que está tomando ahorita, nada más. Teacher, una consulta. ¿Cómo saber cuándo usar also o cuándo usar to de T-O-O? I'm sorry, how was the question? ¿Cómo saber cuándo usar also, que significa también, o usar to, que es T-O-O? Ok, el to. Que es también. Ajá, sí, pero es cuando usted quiere que usted también hace algo. Como que a mí me gusta el chocolate. Me too. A mí también. Ok. Y el otro also, más que todo lo que hace es unir ideas. Also, también, o además. So, I study English. Also, I study Portuguese. Ok, estoy uniendo lo que son dos ideas. En la otra solamente estoy diciendo que yo también estoy de acuerdo o concuerdo con algo que han dicho. Ok, como que me dijeran, I speak English. Ah, me too. Yo también hablo inglés. Ok, I like horror movies. Me too. Ok. Teacher, y para decir que ambos están tomando un curso de inglés, sería both are they. Both are taking. O sea, no llevaría ni we ni they, porque no. Estoy diciendo both antes. Están diciendo que ambos, ok, ahí ya están ambos, ¿verdad? Ajá, ambos. Ok, both are taking. Ya no es necesario que diga they or we. No, ahí ya no es necesario. Okay, podemos decidir si usar both are taking an English course. Sorry, Giovanni, ¿cómo fue? Según la pregunta, la primera va, podemos decidir si usar both. ¿O usar they? ¿O solo se podría usar both? Pueden usar cualquiera de los dos. O sea, solamente both are taking o they are taking. ¿Ok? No los pueden usar juntos. Both they, no. Okay. O solamente utilizan both o solo utilizan they. ¿Ok? Ok. Teacher, I have a question. Tell me. En la segunda dice que lo que tenemos nosotros en común, según la conversación. I say we are to English course. ¿Es correcto cuando yo digo nosotros, como queriendo decir que nosotros también estudiamos un curso de inglés? Pero como ya estamos hablando de algo que tenemos en común,
you can say something we have in common is that we are taking an English course. Oh, okay. Okay, yeah, let me see. Okay. What things do you have in common with the people in the conversation? Okay. Okay, teacher, thank you. You're welcome. No se podría usar ahí la otra frase como dijo, que el día de Juan Carlos la mencionó, pero la mencionó con el tú. No sé si se podría usar I am also taking an English course. Okay. También. I am also taking an English course, yes. Okay. Another question? Okay. ¿Otra pregunta? No. Ok. No. Los dejo para que terminen. Ok. Taking an English course. They are also taking an English course. English course. Teacher, tenemos la respuesta de la 2, pero estamos en duda todavía. Pero se la voy a leer y me corrige si está mal. They are also taking an English course. Okay, they are taking an English course. They are taking, solo they are taking. They are taking an English course, okay. Ellos están tomando un curso. Okay, perfecto. No. Project. Y en la primera tenemos, vaya, como dice que qué está haciendo cada uno de los integrantes de la conversación, ¿verdad? Ever is working on a new project, y la segunda respuesta es Ever is taking an English course, y de ahí Beth is taking an English course. Okay, good. No sé si estamos. Sí, porque está preguntando lo que están haciendo en estos días. They are doing these days. Y los separamos. Perdón. I'm sorry. ¿Cómo fue? No, entonces está bien así, o le tenemos que cambiar a la oración. No, así está bien. Okay. Sí. Ah, entonces seguimos con la otra actividad. Okay, so I let you continue. Teacher, we'll have an exam next Friday. Una preguntita ahí. Si nosotros decimos, digamos, Anadelmi tiene una reunión el lunes 14, sería Anadelmi has a meeting.
is having. Having a meeting. Is Monday. Having. Monday or the 14th. June 14. Ana, let me having a meeting on Monday 14. Okay, on Monday 14. 14. Yes. 14. We having an exam. Entonces, si nosotros decimos, we are having an exam next Friday. Okay, we are having an exam next Friday. We are. ¿Y el examen de qué van a tener? Es inglés. Ya lo hicimos el medium, ¿va? No, es el lunes. El medium ya lo hicimos. Ay, el lunes, sí, pero terminamos lunes. Acuérdense que jueves no tenemos clase. Sí, el lunes, es cierto. Es que sí es cierto, solo estamos en otro foro. Ok. Pero es Having. Con fines pedagógicos. Ese es sin pedagógicos. No. Excelente. Vaya, vámonos. Pero ya. Ese es we are. Ok, we are having. An exam Monday. Friday. Or next Monday. Ok. Monday. Vamos a los van a afligir, los van a asustar. Vaya, vamos a entonces ya la sesión que va. Okay. So we are going to check right now your answers. Probably we are going to check only question one and two because of the time, right? So tell me for question number one, what are some of the things Ever and Beth are doing these days? Ever is working on a project. Uh-huh, good, what else? Bear reading novels. Okay, reading novels. Bed. What else? Only? Solamente eso? No, bed. Yes. She's talking okay, good. And the last question says, what things do they have in common with the people in the conversation? What things do you have in common? They are studying English. We are working. I have I take English course. You are taking an English course. Okay, excellent. So tell me. I'm taking in training. A training? This day. Okay, excellent. Good. So, because of the time, we are going to stop here. So, I'm going to check attendance the last time. Voy a pasar lista la última vez. Just making sure. So let's see. Albanelli Reyes. Present, teacher. Thank you. Ana Delmi Herrera. Present, teacher. Okay. Carlos Alberto. Present, teacher. Okay. Claudia Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Consuelo del Carmen. Daniel Antonio Luna. Present, teacher. Daniel Enrique Orellana. Present, teacher. Okay, Giovanni Alexander. Giovanni.
Present. Thank you. Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present, teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Present, teacher. Thank you. Linda Yvette Márquez. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Present, teacher. Thank you. Norma Carolina. Present, teacher. Thank you. Renata Romero. Present, teacher. Thank you. Reinaldo Castro. Present, teacher. Thank you. Zenaida America. Silvia Zuleima. Zuleima. Thank you. Zuleima Verónica. Present, teacher. Thank you. Xiomara del Carmen. Present, teacher. Thank you. Daniela Alexandra. Present, teacher. Thank you. And Jenny Carolina. Okay. Thank you, Isabel. Any question that you may have? ¿Alguna pregunta que tenga? No, no. No? It's clear. Okay, good. Vaya, si no hay preguntas, entonces nos quedaríamos hasta acá y nos estaríamos viendo hasta mañana, okay? Okay. Thank you. You're welcome. Thank you so much for coming and see you tomorrow. Okay, bye. Bye. Good night. Bye. Good night, everyone. ¿Quién se va a quedar ahora? Perdón. Daniel Enrique. Yeah. Gracias. Bueno. Bye, Daniel. Okay. Bueno, las preguntas, teacher, que tenía yo dudas, las contesto ahora. Que me presente siempre y todo eso, cómo definir. Ok. Tenía dudas con las preguntas abiertas. De hecho, no solo con las preguntas, sino que con las dos. Con el presente continuo y el presente simple, ¿verdad? Ajá. De cómo poderlos reconocer. ¿Qué es lo que usted dijo? Que tenía un problema, y sí, digamos, yo al final, porque vi de que aquí entendí, pues más que todo, de que el verbo, el presente simple, queda igual. ¿Verdad? No se pone como decir si es verbo tú, queda como tú, no doing. Correcto. Sí, esa es una de las características de los verbos. Ajá. Entonces, esa era la duda que tenía, por eso quedé igual. En las preguntas cerradas, el presente continuo, era la primera vez que iba. Era la primera vez que yo veía que yo decía am I o are you o are we. Ajá. Yo siempre pensé de que tenía que ir I am, you are, we are, he is, no antes el verbo to be antes del sujeto. Ajá, sí, quizás eso porque solo lo vimos así de manera rápida, que lo estuvimos hablando, no me acuerdo, si no mal recuerdo, perdón, fue martes, porque les dije que miércoles íbamos a estudiarlo, ¿verdad? Pero nos enfocamos más que todo en las WH questions. Vaya, denme solo unos segundos, voy a buscar la presentación. Ok. Vaya, aquí está. Ahorita se la comparto. Le voy a compartir pantalla. Vaya, acá está. Aquí estamos viendo lo que es el presente continuo, ¿verdad? Ya le están las oraciones afirmativas, que es lo que
usted me estaba diciendo, que uso lo que es el I am. He is, she is, it is, you are, we are, they are. Pero esas son oraciones afirmativas, ¿verdad? Luego de lo que tengo, el sujeto, el verbo to be, voy a utilizar lo que es el verbo en ing. ¿Ok? Lo que ya estuvimos viendo. I am studying, he is reading, she is working, it is raining, we are playing, they are eating, y así sucesivamente. Tengo el sujeto, después el verbo to be, más el verbo en ing. Con las oraciones negativas, como yo estoy usando el verbo to be, de igual manera voy a usar lo que es el verbo to be, pero en forma negativa. I am not, o am not, que es la forma corta. He isn't, o she isn't, it isn't. You aren't, we aren't, they aren't, que es la forma corta, es la más común a la hora de hablar, ¿verdad? Y de ahí vamos a tener el verbo to, el verbo en ing, perdón. I'm not listening to music. He isn't reading a book. She isn't doing the laundry. It isn't raining. You aren't watching TV. We aren't talking. They aren't dancing. ¿Ok? Ahí es donde yo voy viendo el orden. Ajá. Sí, sí. Yo creo que hay muchos de que esto en negativo no lo... No lo hemos visto. Así no lo... Ajá. Porque, bueno, yo soy uno de que yo ahorita no le he puesto ninguna oración porque ese es presente continuo en pregunta cerrada, ¿verdad? Esto que estamos haciendo. Vaya. Yo ni una vez le he puesto ahorita una oración con Isen o con Aren. Yo creo que nadie tampoco, haciendo lo negativo. Sí, vamos a ver entonces si lo hacemos mañana. Como mañana es prácticamente un repaso de todo, lo vamos a trabajar entonces. Para que no vayan a estar así, que solo lo puedo usar en oraciones afirmativas y en preguntas abiertas. Y las negativas me las dejen así de lado y las preguntas cerradas también, ¿verdad? Entonces mañana estaríamos haciendo... Sí, no, igual. Yo no he escuchado a nadie. Bueno, solo a uno de sus compañeros. Pero hizo una pregunta negativa. Why isn't he working here? Fue lo que preguntaron. ¿Por qué él no está trabajando aquí? ¿O por qué él no está trabajando ahora? Algo así preguntaron, ¿verdad? Hicieron una pregunta negativa. Sí, yo lo pregunté. Uh-huh. ¿Sí? Pero sí, también se puede. Sí, por favor. Vaya, eso era más que todo. Y sí, de que ahora ya me queda más claro lo presente continuo y presente simple. Ok. Vaya, solamente así, con las preguntas cerradas, que se puede verlo acá, ¿verdad? Acá lo tenemos. Que comienzo con el verbo to be, luego el sujeto. El verbo en ing no es un complemento. Yo le puedo preguntar a usted, are you listening to music? ¿Está escuchando música? Y usted me puede... No. Usted me puede decir, yes, I am, o no, I'm not. Le puedo preguntar, is he watching TV? De igual manera, ¿verdad? Is he watching TV? Yes, he is, o no, he isn't. Is she studying French? Yes, she is, o no, she isn't. Are we playing soccer? Yes, we are, or no, we aren't. Are you working this Sunday? Yes, I am, or no, I'm not. Are they buying a house? Are they buying a house? Yes, they are, or no, they aren't. Entonces aquí tengo yo, lo siento, acá están lo que son las respuestas tanto afirmativas y negativas. Con el presente continuo. Si usted se da cuenta, es la misma manera que yo uso lo que es el verbo to be para responder.
No sé si tiene preguntas. No, no, no. Vamos a estar, no, ya por lo menos me dijo. Entonces, sí, pero si el presente continuo, no. Cuando es afirmativo y cuando son preguntas que yo voy a hacer. Ajá. ¿Verdad? Pero preguntas también afirmativas. No esperando algo. Sí, es que generalmente. Generalmente preguntas negativas no se hacen. ¿Cómo que yo le dijera, aren't you working? Aren't you working? ¿No estás trabajando o no está trabajando? Aren't you eating? O sea, casi no, no se utilizan de esa manera. Sí se pueden hacer. Bueno, sí, porque aquí es normal preguntar que no estás trabajando. Ajá, como que le dijera, no estás trabajando, ¿verdad? Ah, no, no, no. Ajá, aquí. Ah, sí, se siente así como un poquito sarcástico, ¿verdad? Ah, te mojaste, le digo. Ajá. No, contesta uno, todo empapado. O lo ven en el súper, ¿qué andas haciendo aquí? Y uno se queda así como que, ok. Pero sí se pueden hacer preguntas negativas. Ah, entonces ese sería el que tenía yo como un poco de dudas, que ya la respondió, ¿verdad? Y lo otro era de eso, de que tal vez, como le dije, practicar un poquito las respuestas así negativas o las oraciones negativas. Mira, sí, lo vamos a hacer mañana, cabal. Si tenemos el repaso de todo, mañana hacemos eso. Ok, pues eso es. Bueno. Lo había respondido en la clase, la primera parte. Ok. Ok. I have to say, see you tomorrow the night. Yeah, see you tomorrow, Daniel. Okay, good night. Bye, good night, take care.